El concurso se realizará en la Ciudad de México en el mes de junio. Susy Corte foto, Instagram. Miss Boom Boom Brasil. Miss Boom Boom World ha dado a conocer a sus tres primeras candidatas. La primera edición del concurso, que se realizará en la Ciudad de México en el mes de junio, reveló a través del medio brasileño Meia Hora los nombres de las bellezas que darán batalla con sus voluptuosos traseros. Las chicas que estarán en la justa son Susy Cortez, vencedora del Miss Boom Boom Brasil 2015, Stephanie Silveira representando a Portugal y Naciki Jara como la candidata de Italia. Susy Cortez, Stephanie Silveira, Naciki Jara. Según la organización, hasta el momento se tiene contemplado que sean 12 las mujeres que puedan participar en el concurso mundial y poco a poco se irán revelando los nombres de las chicas que se disputen el trofeo. En el transcurso de este mes develarán más detalles sobre la justa. Además, se sabe que la modelo fitness Gracian Barbosa será la encargada de conducir el evento y hasta dará un show de pole dance especial. Beauties post on Instagram com ese video jada que la ansiedad de conferir o que ven por ahí no primero Miss Boom Boom World. Informasó ese inscriso es no email imprensa arroba cacaooliver.com.br. Ea su chance. Participe. Miss Boom Boom se torna global. Mayor concurso de belleza brasileiro abre inscrisoes para mujeres de todo o mundo participar do Miss Boom Boom World. O famoso concurso Miss Boom Boom Brasil está abriendo sus puertas para o mundo. A partir de 2019, a primera edición do Miss Boom Boom World elegirá a modelo como Boom Boom más bonito do planeta. A edición acontecerá no mes de julio do próximo año, en país ainda nao definido pela organización. O concurso continuará como requisito de receber inscrisoes apenas de modelos que posúan Boom Boom natural, siendo que cada una de las representará o países, a o invés de estados. Como objetivo de bater una meta usada, o concurso pretende bater o récord mundial como mayor concurso da Terra, e así, entrar para o Guinness Book como esa edisao. No Brasil, o torneo ya fue realizado en 8 veces con un total de 216 participantes. Rodeado de polémicas, o Miss Boom Boom ya reveló nombres como Andrés Aurac, Day Macedo, Indianara Carballo y Susy Cortez. Alem diso, o site británico de Mirror ha publicado un artigo sobre a historia do Miss Boom Boom e como o concurso gera relevancia para as participantes alrededor do mundo. De acuerdo con a publicación, o concurso fica atrás apenas do carnaval carioca cuando o asunto é noticiabilidad internacional. No total, sao más de 10 millones de artículos escritos sobre o Miss Boom Boom desde o seu inicio, a 8 años. Como Miss Boom Boom World, espérase que ese número aumente significativamente. Miss Boom Boom siempre ha sido un evento que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por los escándalos de sus participantes, como Erika Canella, quien después de ganar la edición del 2016 se tatuó la cara del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la espalda. (Risa)